pues hoy vamos a jugar a dos adaptaciones del clásico juego de Breakout para Macintosh. En este caso vamos a jugar primero a una versión muy parecida del Breakout que se llama Brickles del año 85 y después jugaremos a Shatterball, que es una versión del Breakout en 3D hecha por Christopher Gross, que fue el que hizo el célebre juego Shufflepuff Café. Y nada, pues a ver, yo creo que va todo bien. Sí, a ver si viene alguien. Si viene alguien me dice, mira, está todo perfecto. Y nada, pues así me también me paro también de hacer vídeos del Crystal Quest, que ahora como tengo la disquetera nueva, pues he podido meter estos juegos. Y también, pues, he podido meter un añadido a Crystal Quest, que son los sonidos del juego, porque yo pensaba que la versión, o sea, ponía Modified pensando de hostia, no tiene los sonidos, ¿no? Pero sí, si le pones un archivo que se llama Crystal Quest Sounds, pues te salen los sonidos clásicos del juego, pero si no los tienes te salen sonidos de los típicos de 8 bits. Ya el próximo stream jugaré con a Crystal Quest con los nuevos sonidos. Pero bueno, vamos allá. Brickles. Bueno, como podéis ver, es un port de Breakout como todos. Y nada, pues este port lo ha hecho un tal Ken Vinograd, creo que se llama así. Y nada, pues este es un juego de esta versión es del año 1985. Y este juego tiene una particularidad muy curiosa, porque está pensado para varios modelos de Mac. Es decir, si yo tengo ahora mismo un 512K, por ejemplo, que es un poco más lento, vais a ver que el juego es más lento, ¿no? Pero tiene varias velocidades, como podéis ver aquí. Ahora mismo está en fast por predeterminado, ¿no? Como si estuviera pensado para, pues, para máquinas más lentas como el SE, el 512K, como he dicho, el Plus. Y bueno, pues ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo sería el juego en fast, ¿no? ¿Qué pasaría si tú juegas con esta configuración en una máquina tan buena como la mía, como un S30? ¿Veis? Va tan rápido. Uy. Ah. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando juegas un juego que es tan sencillo en una máquina tan rápida como es el 30, ¿no? Pero por suerte en este juego se puede configurar la velocidad para ponerlo lo más lenta posible y para que sea jugable, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un nuevo juego. ¿Ves? Ahora es más sencillo de jugar. Y lo bueno es que lo puedo dejar así. Ahora no estoy tocando nada. Y bueno, pues es una de las virtudes que tiene este juego, ¿no? Que lo puedes dejar así para siempre. Pero vamos a movernos, va. Eso otra vez, lo puedo dejar así para siempre. No.
Uy, bien. Bien, bien, bien. Me queda una bola, como podéis ver en la pantalla por el last ball. Configurar varias palos, no sé cómo se dice en español, creo que son palos o estas plataformas, ¿no? O sea, puedes hacer un juego de una, como es en este caso, que tienes la de abajo, de dos palos, que es una abajo y otra arriba, y después de cuatro palos, que son básicamente con el ratón, como tienes el eje X y el eje Y, pues puedes moverlo en cualquiera de las direcciones, ¿no? Pero ahora vamos a jugar, mira, vamos a jugar al de four paddles para que veáis lo que he explicado, ¿no? Uy, es más complicado. Entonces, claro, estás controlando con el ratón los dos ejes, que son el X y el Y. Y ahora pues puedes dejarlo tal como está. Es esta 2020. Es difícil, ¿eh? Parecía que la había cogido, pero no. Ha sido dificilillo. Bueno, vamos a continuar con otro juego, pero esta vez de una. Pues también hay una curiosidad de que si tú le das demasiado para un lado, como es ahora, la bola acelera también. O sea, si la hago así, ¿ves? Ahora va más rápida. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hombre, si metes la bola en una determinada posición, pues. ¡Ay, mierda! Es más. Puedes hacer este truco. Cuando acabas la ronda, cuando si golpeas el de arriba al de abajo, si golpeas el de arriba, como pasa ahora, pues tienes suerte porque se te queda la bola arriba y vas golpeando los bloques. Entonces, puedes aprovechar en ponerlo en faster y entonces te ahorras todo el tiempo. O sea, no pierdes tanto el tiempo. Romper lo que es, ¿eh? Entonces tienes que tener cuidado ahora, pues poner otra vez en slower y entonces pues ya puedes jugar normal. Cuando rompa los últimos bloques, como ahora, ahora se mete, uy, casi. Ahora. Uy. Uy, uy, uy. Ah, otra vez. Ya, aprovecho otra vez. Pam.
Tower. Incluso ahora voy a aprovechar y voy a bajar un poco el volumen del ordenador, por si acaso. Ay, mierda. Pues ahora no he podido hacer el truco, o sea que me tengo que aguantar aquí. Lo dejamos ahí. Ahí otra vez. No quería hacer eso. Ahora. Ah, y ahora este es un problema. Ah, no. Porque a veces se queda atascado en un punto y para poder desatascarte o cambias los ajustes de la bola o de la pala o de lo que sea. O pierdes una bola. Y como puedes ver aquí, pues me queda solo una last ball. Ah, bueno. Pues nada, pues a new high score. Bueno, pues van a poner el nombre. Uy. Y bueno, pues aquí habían high scores previos. O sea que, bueno, pues este es el máximo que puedo hacer, 972 bloques golpeados. Y bueno, pues aparte de esto, a ver. Aparte de los modos de juego, que son los de una pala, dos palas o cuatro palas, y aparte de cambiar la velocidad del juego en función del ordenador que tengas, pues eso, también puedes cambiar los ajustes de la pala, ¿no? Es pequeña, mediana, larga o extra larga. Y los ajustes de la bola, ¿no? Lo puedes hacer mega pequeña, lo puedes hacer mega grande, ¿no? Pero bueno, determinadas así. Y este de aquí, este menú, pues es para personalizar pues la apariencia de los bloques, ¿no? Si la quieres negra, si la quieres gris, la pala, si quieres la bola negra, si la quieres gris o blanca. Y el fondo también, si lo quieres blanco, si lo quieres gris. Pero vamos a cambiarlo, va. Pues yo qué sé, los bloques los quiero negros, porque son bricks. Ya, gris, no. Negros. La bola la quiero negra. Y la pala, pues la quiero negra. Y está como invertida ahora, ¿no? Y ahí lo dejamos.
Lo que no sé es por qué los menús se llaman Quick 1 y Quick 2. Es como... ¿No tienes pensado un nombre mejor o ya iban a poner uno mejor pero se nos olvidó? También, si dejas la pelota en un sitio determinado, pues puedes golpear dos a la vez y bueno, es curioso también, ¿no? ¿Cómo va el juego este? Pues esto es 1985, chavales. Bueno, después vienen los Amiga que se cagaron en todos los Macs. Pero bueno. Eso es un tema aparte. Difícil, ¿eh? Golpear el último bloque, estás como, uy, ¿cómo lo hago esto? Uy, casi. Casi, casi. Está haciendo difícil, ¿eh? Dale. Dale ya, hostia. Para hacer el truco otra vez. Madre mía, ahora va rapidísimo, ¿eh? Es una vuelta otra vez. Uy, ahí ha hecho un combo. Uy, ahora. Uy, uy, casi. Otra vez, venga. Slower, otra vez. Ahora. Cuando detectas que uno que ya se ha hecho un agujero, pues tienes que cambiar otra vez. ¡Ay! Bien. Tienes que cambiar de modo porque si no pierdes. ¡No!
Eso era lo que quería hacer. Uy, bueno. Pues nada, pues ahora son y 20, pues vamos a salir de este juego. Lo que pasa es que no sé si ahora con los ajustes que he puesto aquí, si lo doy a quit y después vuelvo al juego, no sé si se me guardará. A ver. No, no se me guarda. A lo mejor sea no, creo que no hay ningún save, o sea que nada. Pues ahora vamos al siguiente juego que es Shatterball. El Breakout en 3D de Christopher Ross. Y bueno, pues por lo que veo, los dos copyrights que han aparecido aquí, que eran, o sea, ponían 1990 y 1993. Por lo que he visto en la historia de este juego, es que el Christopher Gross, que hizo el juego, cuando lo hizo al principio dijo, no me gustó, ¿no? Y lo dejó aparcado. Pero después de estos 3 años, ¿no? En 1993, cuando volvió a ver este juego, ¿no? Y dijo, hostia, pues no era tan mal como pensaba yo, ¿no? Y pues lo volvió, acabó su desarrollo y bueno, pues aquí lo tenemos. Y como podéis ver, está lanzado como Pleasureware. O sea, eso significa de que si lo empiezas a disfrutar, le tienes que mandar los $5 que te piden. Pero bueno, como yo no disfruto, pues me sale gratis, ¿no? Bueno, eso no. Entonces, pues aquí tienes los niveles que puedes elegir, ¿no? Son 24 niveles. Vamos a entrar al primero. Entonces, pues aquí se forman los bloques, ¿no? Que sería, pues, los bloques que tienes que. Los bloques que tienes que destruir. Y después tienes la bola y la pala, ¿no? Entonces, si mantienes clicado el ratón, cazas la bola, ¿no? Entonces, pues puedo llevarla por aquí. Y hasta que suelte el ratón, pues. O sea, hasta que suelte el botón del ratón, pues no soltaré la bola. Entonces ahora lo suelto. Y depende también de cómo lo sueltas, pues. ¿Ves? Depende de cómo lo sueltas. Si lo sueltas más rápido, pues. Como esto, pues te va más rápido. Y si lo sueltas muy lento, pues va más lento. ¿Sabes esto? Así, pues va más lento. Entonces, lo que tienes que hacer, pues eso, ¿no? Que tienes que dar a la bola. Si no te sientes cómodo con el lanzamiento, pues vuelves a cazarlo otra vez. Tienes un número limitado de cazar bolas. O sea, como puedes ver aquí en la pantalla, ahora me quedan 22 oportunidades para cazar la bola, ¿no? Y bueno, como podéis ver en la pantalla, me quedan 7 vidas. Y entonces, lo que acabáis de ver ahora, que golpeas una especie de bloque que se ha generado y te sale una bola, si la cazas, depende de lo que sea, pues puede ser una vida extra, un catch extra. ¿Ves? En este caso, ha sido un catch extra. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también depende de la geometría que tengas, ¿no? Pues tienes que tener cuidado de pillar la bola, ¿eh? Ahora creo que pilla una vida, ¿no? Si no me equivoco. Que también, como está en blanco y negro, pues a veces cuesta distinguir qué has pillado, ¿no? Esa vez es, uy. No me siento cómodo. Pues ahora voy a pillar la bola y la voy a lanzar otra vez. Ahora creo que pilla una vida nueva, si no me equivoco. Pero es que tampoco te fijas mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer es destruir los bloques, ¿no? Y no te. Al final te da igual lo que pillas, ¿no? Y después también creo que depende del color del bloque, tienes que darle varias veces para destruirlo, ¿no? O sea, algunos se destruyen más fácilmente y otros son más. Hay que darles varias veces.
nada, pues ya hemos superado el primer nivel, pues ahora vamos al segundo. Ah, parece que le he dado, ¿no? Pero no. Ahora creo que pillo una vida extra. Y bueno, pues también hay que decir que Christopher Gross, el desarrollador de este juego, hizo una nueva versión para teléfonos móviles, los iPhones, que se llama Noumena y tiene varias versiones. Entonces, pues, si tenéis un iPhone, pues podéis ir a la App Store y buscar Noumena. Noumena. Y creo que hizo tres versiones del juego, uno que se llama Noumena a secas, otro creo que se llama Noumena 2 y el otro es Noumena 25, creo que es así. Uy, ahí vas más rápido. Uy, ahí. He conseguido un nuevo catch, una nueva oportunidad para cazar la bola. Uy. Ah, mierda. Entonces también depende de los niveles que haya, depende del nivel, la bola se comporta de otra manera. Ahora cuando pase este nivel y veáis el siguiente ya lo notaréis. Muy lentos. Ahora intentar hacerlo más rápido, a ver si podemos. Ah, no. Es difícil de mantener el ritmo. Ah, no. Me quedan 5 vidas. Lo malo del juego este es que no sabes cuánto tardas. O sea, ahora he perdido la cuenta de estos bloques que me quedan por golpear. Porque los tienes que golpear tantas veces que te olvidas de cuántas veces los has dado, ¿sabes? Pero bueno, al final no es importante, ¿no? Lo que importa es devolver la bola.
que en este caso no lo he hecho. Pues ahora sí. Pues ahora en el siguiente nivel vais a ver cómo se comporta la ola. Se comporta de una manera más extraña. ¿Ves? Aquí la bola parece que flota más. Ah, no. Me queda una bola extra. ¿Ves? Aquí podéis notar cómo se comporta. Parece que va como levitando, como si tuviera algo magnético ahí. Era un campo magnético. Uy. Aquí creo que he conseguido una vida extra, que la he perdido. Uy, no tenía tiempo de cazar la bola esta. Pues cuando estaba jugando anteriormente esto hace unas pocas horas, nunca había llegado hasta el nivel 4, ¿no? Pero vamos allá. Vale, aquí, como podéis ver, ha sonado que han aparecido bloques, pero son invisibles. Y bueno, pues son 25 bloques a batir. Entonces ahora los vamos a descubrir. Se están generando aquí. Esta es la última oportunidad que tengo.
descubre los bloques que faltaban por descubrir. Pues acabó la partida. Pero bueno, como todavía no ha pasado una hora, pues vamos a jugar a varias, ¿no? Porque esta es la primera que hemos hecho. Entonces, este juego, lo guay de todo esto es que te permite. O sea, la premisa del juego es completar todos los niveles, pero no hay ninguna prioridad, ¿no? O sea, no tienes que pasar por el primero, o sea, puedes seleccionar el que quieras. O sea, puedo empezar por el 24 si quisiera y acabar en el 1, ¿no? Pero la cuestión es pasarte el juego pasando todos los niveles, ¿no? Y también lo guay es que creo que también puedes guardar el juego. Puedes, bueno, puedes aquí ajustar la medida de la pala, de la potencia de la pala, si es pequeña o grande, y después puedes ver si hay récords, ¿no? Sí, supongo que estos son de récords, no sé. Pero bueno. Entonces aquí puedes ver de quién ha hecho esto y qué significa cada cosa, ¿no? Pero bueno, como hemos empezado por el 1, el 2 y el 3, pues en lugar de empezar por el mismo, pues vamos a ir al 4. Que lo he perdido antes, entonces pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, pues mira, esto es una idea para otros streamings que haga de Shutterback, pues para enseñar así todos los niveles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si tienes suerte de que se te quede la pelota ahí, puede ir golpeando los bloques. A ver, me quedan 18, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me falta uno por descubrir, creo. Ah, ahí está. Ese era el bloque que faltaba. Y bueno, pues la versión nueva que hizo para iPhone, pues tiene menos cosas, pero básicamente lo sencillo que es el breakout en 3D, pues lo tienes. El breakout, perdón, el breakout en 3D. Lo sigues teniendo. Pero por ejemplo, estos ítems extras o lo de cazar la bola con el ratón, pues no lo tienes. Uy, ahí he tenido un poco de suerte. Lo de arriba. A ver, vamos a intentar pillar la bola esta. Ahí, el bloque. Bien, bueno. Felicidades, has completado este nivel en
Tiempo récord, por favor, tu nombre para los récords. Pues con mucho gusto. ¿Ves? Ahora el nivel este, pues ha quedado ya superado, entonces tienes que seleccionar los restantes, ¿no? Pero para que no sé cómo se guarda el juego. Ah, mira, save game. Pues ahí, lo puedes guardar. A ver este cómo va. Y lo curioso es eso, que cada uno tiene sus particularidades, ¿no? No, no me he fijado bien. No, no he pillado ni la una ni la otra. Ahí, gracias. Creo que también depende de lo que pilles en estas bolas especiales. No solo es una vida o un catch nuevo, sino que pueden ser varios, creo. Porque creo que me ha saltado de 4 a 8 vidas. O sea que... No sé yo. Ay. Ah, bueno, me he pillado una. Uy. No, joder. Ahí muy lento. A golpear las bolas. A los bloques. Siempre digo bolas, son bloques. Bien, bueno. Otro más. Vamos al 6. Y nada, vamos a esperar a que se vuelva. Si puedo. Ay, ay, ay. Thank you.
vemos cómo se están rompiendo los bloques. Mira, ya es, por suerte ya se están haciendo agujeros ya. Otro más, otro más, otro más. Ahí. Ahí, bien cazado. Ay, no. No quería hacer eso. Es que también, o sea, lo hago muy rápido y lo hago muy lento, pero no hay ningún punto intermedio. Me quedan cuatro, uy, me quedan tres. Bien, bueno. Vamos a los siete. Ah, que hay más. Ah, mira qué bien. Saber algo. Y lo guay de todo esto es que mientras la bola está fuera puedes aprovechar y coger algunos bonos si tienes suerte. Esto es lo guay del juego. Vale, esta oportunidad. Una vida extra. Uy, ahí viene.
una velocidad muy buena esta. A ver, muy tranqui. Y muy bonita. Todavía me llegan algunos bloques que no se habían descubierto todavía. Vida más, al parecer. Otra vida. Y otra más. Ay, no me he fijado. Ahí la voy a distraer un poco. Esta velocidad también está bien, creo. Ahí no sé qué ha pasado. Tres caches más. Uy, este me lo he perdido. Vale, se había pasado un poco. Ay, ay, ay. Uy, está a punto de perderlo. Ah, ves, ahí sí que lo perdí. Ves, otro más. Me quedan cinco. Amelia. Y quedan tres. Y por suerte ya se ven todos. Ah, mierda. Cinco vidas. Y quedan dos. Lo que es.
Quedan dos bricks. Demasiado lento. Ahí, bien, 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 bien. Hecho y nada, pues bueno, vamos a hablar del juego. Está salvado, no se parece. Y si hago open, a ver. Ah, no me dice nada. No me dice save. La verdad, save game. Pues nada, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Ha sido, pues eso, casi una hora, faltan 2 minutos para que sean las 12 de la noche. Pero bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por hoy. Y nada, pues nos vemos en el siguiente stream. A lo mejor haré una cuarta parte de Crystal Quest, a ver si puedo llegar al nivel número 30. Y también seguir con Shatterball y bueno, pues ya sea el resto de juegos que hay. Y más juegos que os enseñaré y más cosas que os enseñaré del S30. Si no es en Steam, pues será en vídeos en YouTube. Pero bueno, muchas gracias por los que hayáis participado. Y como siempre hago, puedes publicar este stream en YouTube. Y nada, pues que tengáis todos buenas noches, todas y todos. Y nada, pues hasta la próxima.